UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. En futuro sos vos. Semanas en Educación y Sociedad. ¿Qué tal, doctor O'Donnell? ¿Cómo está usted? Bien. Hoy estamos con el ingeniero Oscar Galante. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Usted está a cargo de la Gerencia de Asistencia Tecnológica para la Demanda Social del INTI, lo dije todo bien, Muy ¿no? bien, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sí. Doctor. Bueno, hay dos institutos, Oscar, que creo que han hecho una tarea silenciosa pero importantísima en las estructuras económicas argentinas. Una es el INTA, que es bastante conocido, sobre todo en el interior del país, pero otro instituto de una gran tarea que a veces no está del todo comunicada o conocida, que es el INTI, ¿no? En los últimos tiempos ha tomado de todas maneras más relevancia, no solo lo que hacen, que es importante, sino que se empieza a conocer lo que hacen. En tu experiencia personal, vos que estuviste en el ministerio, bueno, cuando, no sé si cuando era ministerio o antes cuando era secretaría. Secretaría de Ciencia y Tecnología, cuando fue ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué no nos comentás un poco a nuestra gente, a nuestra audiencia, cómo el bagaje de cosas que viste en Ciencia y Tecnología al trabajar en la especificidad de tecnología industrial? Lo que pudiste aplicar y lo que no todavía no se puede aplicar, ¿no? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, les agradezco esta posibilidad. Y realmente Argentina ha estructurado un sistema nacional de innovación con la posibilidad extraordinaria a partir de diciembre del 2007 de haber conformado un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Un logro que nos enorgullece a todos y que ha permitido empezar a articular actores, universidades nacionales más comprometidas, esas 9 universidades a lo largo y a lo ancho del país que se han creado en los últimos años, permiten que junto con las empresas, que es donde se realiza la innovación, los estados, tanto nacional, provinciales o municipales, porque hoy cada vez es más necesario, la innovación tiene base territorial y como tal se lleva a cabo en territorio, con actores del territorio y con gestores tecnológicos. Y ahí en eso de la gestión tecnológica se ha avanzado mucho, el país ha desarrollado 8 especializaciones a lo largo del país, que son los GTEC, gestores tecnológicos, especializaciones de posgrado que permiten generar estos articuladores y estos vinculadores para que los actores que nombramos, empresas, instituciones públicas, instituciones de gestión tecnológica, centros tecnológicos, universidades y comunidad a través de los municipios puedan llevar adelante proyectos de innovación. En el INTI específicamente abastecemos a miles de empresas, fundamentalmente pymes. Se trabaja fuertemente articulando con las cámaras empresarias y con los empresarios respectivos en 45 centros de investigación, donde se hace investigación, desarrollo, asistencia técnica, capacitación, desarrollo tecnológico y también tenemos una gerencia, que es la que está a mi cargo, de asistencia tecnológica a la demanda social.
A veces es visto como una cosa. ¿Cuáles han sido los proyectos que más le han impactado? Bueno, por ejemplo, tenemos una de las áreas que es abastecimiento básico comunitario y, por ejemplo, desarrollamos y pusimos en marcha una panificadora en la comunidad Huichi de Ingeniero Juárez, a 500 kilómetros de Formosa Capital, y que es en la zona del Chaco formoseño, lindante con Salta, en donde se hizo la asistencia técnica, el layout de planta, se compró la maquinaria y se enseñó. Se capacitó a la gente para ponerla en marcha. Otra experiencia similar se ha hecho en Avellaneda. Perdón, ¿le puedo interrumpir? Sí. ¿Cuántas personas hoy trabajan en...? Hoy trabajan 12 personas. ¿12 familias sí, tienen 12 un trabajo digno? 12 familias, no, así es. Y no solo eso, sino que proveen el pan para la comunidad Huichi de Ingeniero Juárez. Sí, pero es, vale la pena, porque la otra de las experiencias similares ha sido con el programa Envión, que son chicos de la calle, acá en Provincia de Buenos Aires, exactamente en la Municipalidad de Avellaneda, en donde chicos que estaban en condición de calle y que a través de un trabajo en conjunto con Jorge Ferrares y el Intendente de Avellaneda, quien consiguió la maquinaria, el INTI le puso la capacitación, la asistencia técnica, el layout de planta, específicamente se capacitó a esos chicos que no sabían nada de la temática, entre 18 y 24. Ah. Y hoy empezaron haciendo 150 kilos de pan para la comunidad, para la Villa Tranquila, que está enfrente de donde ellos están ubicados, y hoy están produciendo 500 kilos a menos de un año, 500 kilos de pan diario, que lo que hace es capacita, asiste técnicamente, genera fuente de trabajo, saca al chico de una condición extrema. Pero sacas de la droga. Y a su vez se vende el pan en un sector carenciado a la mitad de precio. Estas son algunas de las cosas, pero otras, por ejemplo, tenemos un portal que se llama Compremos lo Nuestro, que es para que los trabajadores de la economía social puedan vender y comprar a través de tarjeta. El INTI ha desarrollado todo un proyecto y que se transfirió al Ministerio de Desarrollo Social al respecto. Tenemos otro, yo sé que los tiempos televisivos son muy cortos, es muy interesante. Un proyecto, un área de apoyo al trabajo popular que tiene conexión con más de 1000 organizaciones de la sociedad civil que permiten capacitarlo, esos son cursos de capacitación en los 45 expertices que tiene, centros que tiene el INTI, del tema que se trate. Y, ¿estos cursos tienen un costo? No. No. Quiero creer que no. No. ¿Y cómo me anoto? No. Ahora sí me están empezando a hacer señas que quedan 2 minutos, o sea que disculpa. Por la web. Todo esto hago por se la entra web. Por la web, sin ¿y ningún qué problema. Requisitos tengo que tener? No, porque hay... lo que me va a preguntar la gente que ve el programa es, no tengo secundario completo, obviamente igual no importa hay lo puedo cursos, hacer. Hay cursos de carpintería, de electricidad, de panificado, de pastas, de dulces, de mermelada, de hacer fideos, cursos y también de física, de química, cursos de detergentes. Y tenemos, por ejemplo, quisiera aprovechar también, porque estamos trabajando muy fuerte con Cedronar, para poder hacer todo esto mismo en los CEPLAS que se están construyendo. ¿Qué son los CEPLAS? Disculpa mi ignorancia. Son los centros especializados que se están gestando para que los chicos tengan un lugar de recuperación. Chicos que han estado con estupefacientes y con drogas. Por otro lado, tenemos también, hicimos un convenio, el INTI con el EAAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, pues si no uno dice, ¿y cómo? ¿El INTI con eso? Sí, a través del Centro de Procesos Superficiales, el de Mecánica y el de Construcciones, se pudo ayudar al Equipo de Antropología para poder determinar que esos tambores que fueron encontrados en las islas del Delta, en San Fernando, lo que tenían adentro. Esto es el sistema científico-tecnológico al servicio de la sociedad. Sumado a eso, también estamos trabajando con el Servicio Penitenciario Federal. Se ha hecho una planta de producción de langostinos en Rawson. Se está trabajando y se va a inaugurar en noviembre una planta de detergentes en Devoto,
con el servicio penitenciario, se ha trabajado también en alimentos en Salta, en lácteos y panificados acá en Ezeiza y en Marcos Paz. En fin, hay una serie de trabajos. Se me fue el tiempo, Carmen, mil disculpas. Sí. Pero te comprometo a que algún día, antes de fin de año, algún miércoles vengas, les cuento, este programa se graba los miércoles, creo que la gente que nos ve ya lo sabe, con algunos de los que... Yo creo que se les cambió la vida a toda esta gente, realmente, el hecho sería de tener un trabajo digno, venir, o sea, y que ellos cuenten su experiencia, o sea, que ellos lo cuenten, o sea, cómo se los ha capacitado, o sea, bueno, cómo se les ocurrió acercarse al IN, todo, porque por ahí eso motiva a mucha gente que está en las mismas condiciones a que se acerquen y seguramente les va a cambiar la vida. A poder hacerlo, pero a través de la web todo es posible, que nos llamen. Si no, hay un correo que se llama demanda@inti.gov.ar. demanda@inti.gov.ar. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Oscar. Ustedes no se vayan, que el programa sigue.